Y ahí es donde hicimos la vara ir a China. Okay. Fuimos a China porque ahí para conseguir el equipo de video, mae. ¿Qué, cómo fue ese ride, mae? Qué loco, Estuvo, mae. mae. Yo lo pienso hoy en día y yo, mae. No sé si a mis 38 años haría eso de nuevo. Era como tirar un montón de los savings todo ahí y vámonos a ver qué. Y de ahí teníamos un compa allá. En China. Sí. Okay. Entonces, y el maestro estaba, mae, tiene que venir acá, mae. Es que usted tiene que ver con sus ojos las oportunidades que hay. Okay. Entonces, de ahí, mae, tuvimos la oportunidad. Vámonos para China, mae. Hijo de puta más Vámonos. sádico, Y ese mae. vuelo de 16 horas directo ahí. Sí, Es claro. tonto. Ando a China, ya teníamos la vara de ok, ocupamos comprar cámara. Porque en ese tiempo las cámaras eran súper caras, mae. Sí, claro, No era es como cero hoy en accesible. día, que mae, fue una vara así, weón. Ahí todavía lo tengo, el Panasonic P2, mae. Qué override. ¿Usted sabe cuál es Sí, ese? claro, madre. Deberían sacar un Ajá. video con esa todavía, madre. Un Mae, clip. bueno, el Sarpe, ¿quién es esa rica? Believe in Ya, fueron grabados con con esa cámara, mae. Tiene un feeling hoy Sí, nostálgico, chiva, madre. claro, debería ser algo nuevo Ajá, pero con esa tirando. vara, mae. Ajá, ajá, Sí, ajá. porque mae, ahí lo tengo todavía con las tarjetas con las tarjetas y Sí, 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 todo. sí, sí. Mae, entonces el compa dijo, mae, usted no sabe lo barato que es la ropa acá. También, sí. Entonces, mae, donde empecemos a chequear, mae, hey, mae, nos venimos de vuelta con una tienda de ropa Sí, también. claro, una maleta llena de Maleta, mierda, ¿cuál? madre. Un Varias. contenedor, mae, cajas. Así, esa nota, mae. ¿Me entiendes? Entonces. Hoy antes de empezar, tienen que saber que no pasa nada, está cumpliendo 3 años y que lo vamos a celebrar y que vamos a hacer un fiestón por si quieren ir, mae. Las entradas ya están en preventa y estas entradas en preventa obviamente son más baratas. Entonces en el link de la descripción de este video pueden comprar ya las entradas para ir a este show que vamos a hacer. Vamos a hacer una barra en vivo, locuras y demás y fiesta. Y eso siempre es Tuanis. Entonces, mae, si quieren irse de fiesta con nosotros y celebrar nuestros 3 años, pueden comprar las entradas a la fiesta acá. Bueno. De ahí conseguimos todo, venimos acá, montamos una tienda, empecemos ya a vender la ropa y de casualidad en la tienda tenía un estudio de grabación, de casualidad. Solo estaba como, nada más se lo construyó, nada más. Yo dije, mae, eso es una cabina, eso es un estudio de grabación, mae. Qué Yo, mae, loco. esto es una señal que deberías agarrar este local. Claro. Tienda adelante, estudio de grabación atrás, ahí está la oficina. Ideal. ¿Me entiendes? Entonces, ahí es donde empecemos a ya meter independientemente a la carrera de nosotros, mae. Porque ya teníamos todo. Sí, ya fueron, trajeron todo el equipo y mae, en China qué fue una odisea encontrar todas las varas. Mae, mae, no. No. No, no, en realidad no. El compa mío dijo, mae, esta tienda en el centro, donde tiene todas las cámaras, toda la vara, mae. Y fuimos a unos factories ahí de la ropa, mae. Qué buen ride. Entonces, mae, fue un despiche, sí, de cambio de horas. La cultura ya es una vara completamente diferente, mae. La gente en la calle paraban Es lo que te iba a y preguntar, nos bro. veía, mae, nos señalaba, nos tocaba, como, es ¿Cómo estás de verdad real. este mae? Y yo, mae, qué vara más rara. Mae, era como a las 5:30 de la tarde, llegando, esto es llegando a China, mae, bajamos del avión. El compa dice, mae, ¿qué quiere, la experiencia china o la fresada? Pues yo, dame la experiencia china, a ver qué, mae, después de volar todo ese tiempo, Obvio. vámonos en bus. Yo pensé que el bus era, ay, un bus ahí de 40 minutos, tal vez, como casi 3 horas, Sí, weón. puto, qué Así, y el chiva, tipo de bus que era un gajo de bus, mo. man. Sí, No, no sí, fue nada como, yo estoy aquí, mae, cuando vamos a llegar aquí, yo, ¿dónde ahí todo, mae? Yo, pan, llegamos al centro. Mae dice, mae, ya vengo, voy por la moto. Que todo el mundo tiene moto allá. Además, claro. jala para la moto, mae. Entonces, Toledo y yo estamos en una esquina, en hora pico, y ese pinchazo de gente y los carros paraban, mo. Estamos haciendo presa. Mae, nos pusieron así como, mae, círculo alrededor de nosotros, todo el mundo. Y yo, mae, ¿qué es esta vara ya? Yo estoy llegando aquí.
Compa mío viene, jale, hijo de puta. De mae los empieza a empujar y hace, mae, esta gente son así, mae. Los maes así como cagados de risa, como mae, yo no sé, como si fuéramos extraterrestres. Sí, claro, mae. Fue una eso es así, primeros 24 horas llegando aquí, ¿verdad? Yo estoy aquí como, uy, mae, para llegar al hotel nada más, mae. Hace, mae, le tengo un sweet mop, sweet comedor, toda la vara, mae, cama, ta, ta, ta. Y yo, sí, ¿cuánto vale, mae? Vale, $10 la noche, mae. Yo, qué barato, China, mae. Mae, la mesa, la cama era como esto, mae. No. Vieras qué chante ese mae nos metió, mae. Un caquero, mae. El ascensor no sirvió, había que caminar, mae. Con las maletas todo, que llevan todos los días, vara, todo mae, el ¿me equipo. ¿Entiendes? Entonces, ya ahí. Vámonos para arriba con la vara, mae, ¿me entienden? Sí, sí, toca. Fuimos a comer, ya descansamos un toque, después fuimos a comer a un restaurante. Llegando al restaurante, hay un par de chinas afuera tratando de vender cosas porque allá, mae, lo quieren matar a uno. Ellos no lo van a asaltar, pero lo quieren venderle la galaxia, mae. Claro, y es todo. Así, dele y dele y dele. Y uno, no gracias. Y los mae siguen. Y yo, qué ética tienen estos maes. Uno debería aprender de ellos. Ellos no. Un no es un no para ellos. Claro, hasta mae. Que sea un pichazo prácticamente. Tendrías mae. 15 veces más sponsors en el podcast, ¿no? Si tuvieras. Tonto, de puta. Mae, mi respeto para los chinos allá. Son trabajadores, mae. Aprendí mucho de ellos allá. Ellos ni un día libre tenían. Sí, mae. Ni un día libre, mae. Un domingo, el mercado buzzing. Tráfico en todo lado, como que usted ve tanto movimiento y usted dice, mae, es que aquí hay plata, mo. Por eso, claro. Lastimosamente, aunque la gente no quiere aceptarlo, China maneja el mundo. Hoy por hoy, China maneja el mundo completo. Hay mucha gente que dice que no, pero en esta era, China maneja el mundo, mo. Tienen el pulso de la economía global, mae, de los huevos, porque salieron de la oscuridad y están volando, mae. Así, conversando.